tengo un, bueno, una retinopatía diabética y soy ciego total. Tenía 44 en ese momento, en el momento en que quedé ciego. Glaucoma congénito. Tenía un poquito de luz hasta los 9 años, pero ya no distingo las formas ni nada. Yo soy invidente desde los 4 años. Yo nací con la enfermedad, que es el glaucoma congénito. El haber visto un poco no me, digamos, no me da ventaja. Las córneas se me cristalizaron y bueno, no veo absolutamente nada, pues como estuviera en un gris total. Es la retina transparente, se me está volviendo transparente y el nervio óptico atrofiado. O sea, no me llega la señal de la visión al cerebro. Pasar por la puerta del Museo del Greco y saber que no tiene sentido entrar porque no vas a poder enterarte de nada, pues es como un poco, es frustrante. Yo ya había visto alguna cosa parecida. Había tocado una pintura, pero nada que ver con lo que nos habéis enseñado hoy. ¿Tocar una pintura? Realmente no. Una pintura, pero no en pintura, sino en relieve, algún cuadro hecho en relieve, sí. Muchísimo mejor. Desde el primer momento me he dado cuenta de lo que estaba tocando. Pero me ha gustado mucho, he encontrado que era muy realista. Totalmente diferente. Que a mí me ha hecho realmente comprender cómo está hecha esa pintura en el cuadro original. Cosa que no fue así, no me di tanta cuenta, ni muchísimo menos, en la experiencia anterior. Encuentro que viene a ser lo que es el cuadro, pero parecido a una escultura ya, ¿no? Pero un cuadro muy bien hecho, el relieve. Y la verdad es que he disfrutado de tocarla, estaba muy bien hecha. Pues mira, sinceramente, cuando la he tocado, lo primero que he sentido es placer. Y realmente hoy he disfrutado de tocar esa pintura, esa escultura prácticamente. Es una sensación distinta, es otro mundo. Pero me ha sorprendido, porque es muy, no sé, las texturas, las diferentes formas. Yo me esperaba algo más plano, digamos, y al ser tan... el relieve tan diferente es muy curioso. Si nos gusta el arte, es una fórmula fantástica para disfrutarlo. Para los ciegos muchísimo, porque es nuestra forma de poder saber lo que hay en un cuadro, tocándolo, si no lo tocamos. Es, digamos, sensaciones diferentes a la hora de sentir una obra de arte. He estado en la Capilla Sistina y me apetecería muchísimo, una vez que haber perdido la vista, de tocar algo que has visto y lo vuelves a ver gracias al tacto. Y yo creo que se me alegraría el rostro. Te abre unas sensaciones y unos sentimientos enormes. El grito de Munch, creo que sería muy interesante tocar eso, sentir esa fuerza. Quizás alguno de Van Gogh, que La noche estrellada y esas cosas. El Guernica, eso, la Gioconda, esas las he visto y sí que me gustaría volver a verlas de esta forma. Me gustan mucho los impresionistas franceses. La Capilla Sistina, sí, la verdad es que sí, además esa es uno de los que me encantaría poder tocar. Y bueno, las Meninas también, las Meninas. Miró. El Cristo de Dalí. Otro que me gustaría mucho tocar son los relojes blandos. Sería, de verdad, sería fantástico que llegara el día en que fuera algo habitual que los museos tuvieran un apartado con las mismas obras, pero en este formato.